Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. Un árbol en un año en el aire filtra más de 28 kilos de polución por la contaminación en la industrialización y en el transporte. El CO2 emitido por el exosto de los carros. Un árbol como este en un año absorbe más de 2.900 litros de agua lluvia un árbol como este en el año enfría lo que enfrían 10 aparatos de aire acondicionado funcionando permanentemente bienvenidos a tierra pastos y ganado cuánta plata cree usted que invirtió el dueño o los dueños de esta finca, hace muchos años atrás, en haber tumbado los montes, en haber acabado las quebradas, en haberle tirado fuego a la madera de los montes para quemarla. Y después aplicar herbicidas porque se le vinieron malezas. ¿Cuánto cree que costó la cantidad de herbicidas, la aplicación del herbicida? ¿Cuánto cree que costó? La mecanización de pronto, en una forma errónea de la preparación de este suelo, si sí se mecanizó. ¿Cuánto cree que costó la semilla de las braquiarias o los pastos que sembraron acá? Y hoy, de pronto esta finca pasó por muchos dueños. Y hoy está en gramas. Hoy... Están gramas asociadas con pastos degenerados. Hoy el ganado busca la comida entre la maleza. Hoy el ganado se comporta como un equino rasguñando, porque esto solamente sirve como para jugar fútbol o golf, que es lo que nosotros en Tierra Pastos y Ganado llamamos desiertos verdes. ¿Cuánta plata perdieron consecutivamente a través de los años los dueños de esta finca? que este es el reflejo de muchas fincas. Cuánta plata perdieron o perdió un solo dueño. Hoy de pronto ya no existe y nunca terminó de tecnificar la finca. O sea que lo que ustedes están viendo es el reflejo de muchas fincas en Colombia. Pero las inversiones que se dieron para pasar de ganadería extensiva a ganadería intensiva fueron los mismos parámetros de pérdidas que hoy no tuvieron tasa interna de retorno. Y lo mismo pasó cuando llegó el boom de la semiestabulación, llegó el boom de los pastos de corte y mucha gente, en vez de haber aprendido a manejar pasturas tecnificadas en ganadería intensiva, se les apareció la luz de los proyectos de confinamiento, de semiestabulación y de estabulación en Colombia. Pero se les olvidó que ellos debían de aprender primero a nutrir suelos. No tuvieron en cuenta que primero debían de haber aprendido a ser agricultores antes que ganaderos. Se les olvidó que primero debían de haber aprendido a producir pastos en cantidad y en calidad para demostrar que sí podía existir en Colombia la ganadería intensiva. Y dieron un salto tremendo. Pasaron de la ganadería extensiva a la ganadería intensiva con un fenómeno que se llama repele. Y ese repele es el peor enemigo de las pasturas y el mejor amigo de la degradación de las pasturas. Y eso es lo que tenemos en los potreros en todas las fincas en Colombia. Pero apareció el boom del confinamiento y se fueron para otros países a aprender de estabulación y quisieron venir a Colombia a implantar esas tecnologías en un país como el nuestro donde no hay estaciones, en un país donde la biodiversidad en climas es espectacular, y quisimos construir establos. Entonces llegó el boom de las estabulaciones del confinamiento, y fueron muchas líneas de crédito, líneas de crédito exclusivamente que porque en mi finca voy a montar un programa de confinamiento, y esa persona invirtió en una línea de crédito, de finagro para construir un establo y resulta que no planificó el establo ni el diseño del establo y este establo se le consumió más del 80% de la inversión. Fueron muchos que quisieron asociarse y juntaron platas, a amigos dentro de una empresa. Fueron muchos entre papá e hijo, entre esposa y esposo, entre padres e hijos que recogieron plata que vendieron una finca para invertirla en otra, para construir un establo. Y está bien, construyeron el establo. Y trajeron las vacas y trajeron el ganado del potrero a cuatro paredes de cemento. Y no tuvieron en cuenta que una vaca que tú puedes traer del potrero a un establo, que un novillo, un torete que traes del potrero al establo, te puede perder un promedio de 23 kilos en el primer mes solo por estrés. Y establecimos y construimos y colocamos tubos. Y a estos tubos les colocamos cadenas y amarramos las vacas con cadenas como estas. Y de estas cadenas amarramos el ganado para decirle, venga y coma al establo, pero te amarro con una cadena y te amarro dos tubos para que tú no te muevas. Pero ese ganado en el potero no tenía comida. Ese ganado en el potero tenía que pelear y competir por comida, por agua, con las malezas, muchas veces. Y los traímos a estos establos y los amarramos de estos tubos para que no se muriera. Pero de pronto ese ganado atrás, en el potero, tenía que recorrer 3, 4, 5, 6 kilómetros diarios buscando la comida y la encontraba. Y nos inventamos un comedero de 20 centímetros de ancho de 10 centímetros de profundidad y le colocábamos una comida acá. Y a esta otra vaca le colocábamos otra comida. Y esta era capaz de romper este tubo, de doblarlo, de dañar la cadena para competir con la vecina por la poquita comida que le daban en el establo. Y nos inventamos unos diseños de tubos, de dos palos, para separar una vaca de ella. Inclusive nos inventamos, dice que los palos deben de ir oblicuos, que para que el animal no regara el alimento. ¿Cuál alimento? Si trajimos los animales fue a competir entre ellos mismos, en un establo, en un comedero que fue diseñado, inventado y creado por personas que no tenían idea de la etología, o sea, del comportamiento del vacuno. E inclusive nos inventábamos comederos. Dice que para echarle agua a miel, o sea que había una competencia entre la poquita comida y si el animal no encontraba la suficiente comida y peleaba con la otra, torcía tubos, arrancaba cadenas como una prisión. Los alimentábamos a punta de agua a miel. Y cuántas personas vinieron a este establo y le tomaron fotos que porque amigo Eusebio, que porque mi amigo Carlos había hecho un establo espectacular. Y que yo lo voy a copiar y que lo voy a hacer mejor que él, más bonito, con un acabado mucho mejor. ¿Y acaso las vacas van a entrar a un establo diciendo, oh, qué terminado de acabado, qué hermosura de techo el que hizo mi patrón? Al ganado lo único que le interesaba era que lo alimentaran bien. Y nosotros pasamos de un abismo grandísimo de ganadería extensiva a ganadería intensiva. Y como no nos dio resultado, pasamos al confinamiento de un ganado que lo único que necesitaba era comida en el piso, de buena calidad, mejor inclusive que la que hay en el potrero. Y nos dedicamos fue a construir establos. Pero hablando de la historia de los establos, la diferencia entre un potrero y un establo es que el ganado en el potrero debe encontrar el pasto en el suelo y lo arranca. Y en el establo lo debe encontrar picado en el piso. Y muchas veces nos inventamos unos establos con comederos altos. Que porque yo tengo un amigo caballista y que hizo unos comederos espectaculares, y resulta que el ganado es diferente en su metabolismo al equino. El equino es monogástrico, el vacuno no. Entonces, será que invertimos mucho en esto, en diseños y en construcción de establos que nada tenían que ver con la producción de carne y la producción de leche, donde los comederos y la infraestructura demandó mucho más mano de obra. Y gran parte, no solamente la inversión de este proyecto agroganadero, quedó en la infraestructura y en una cantidad de mano de obra que un tiempo después el contador o la chequera se acabó o el contador le dijo al dueño de la finca, ya no hay más plata, la nómina está demasiado alta. O sea que de pronto será que comenzamos a sembrar pastos de corte y los sembramos con la forma tradicional como se siembra la caña y pastos de corte tecnificados no se siembran con el mismo sistema que se sembraba la caña será que cortamos los pastos de corte 5 o 10 centímetros por encima del suelo y embalconamos los sistemas radiculares, será que nos pegamos de las ideologías de aquellos que piensan que los pastos de corte solamente se, nutriban, se nutrían con cal agrícola y un poquito de urea, sabiendo que la integralidad en la fertilización en un pasto de corte es con enmiendas especiales, con abonos orgánicos y con fertilizantes químicos en una cantidad suficiente para sufragar las reservas nutricionales para que el pasto manifestara su potencial genético. Y hoy, 10, 15 años después, estos son, de, son testigos mudos de las equivocaciones de muchos ganaderos, de las equivocaciones de muchas personas que quisieron confinar ganado de las personas que quisieron traer modelos, modelos productivos de otros países de confinamiento que no están acorde en Colombia hoy. ¿Qué puede pensar unos muchachos si su profesor en una gira ganadera los lleva a un establo como estos? O Sean muchachos que mañana o pasado, mañana van a ser profesionales y van a denigrar, van a hablar mal de los confinamientos. ¿Será que muchas universidades quisieron montar en sus fincas, en sus haciendas, programas de estabulación, de confinamiento, y los mismos profesores no buscaron asesoría? ¿Será que faltó humildad para buscar a aquellos que sabían, que habían investigado en campo? ¿Y será que los mismos modelos en estas universidades donde hay carreras agropecuarias se equivocaron y hoy tienen establos mudos, testigos de aquellos que dicen que la estabulación y el confinamiento y la semestabulación en Colombia no sirve y no funciona? ¿Será que hoy le estamos achacando? el mal de las equivocaciones a los pastos de corte y decimos que los pastos de corte no sirven y no funcionan si nosotros nunca tenemos ni hemos tenido la capacidad empresarial de ser agricultores. ¿Será que nos hemos basado en aquellos que en la calle dicen yo soy escéptico de los pastos de corte? Yo soy escéptico y no creo en los confinamientos porque a mis mejores amigos, de, de las mejores familias, de los mejores apellidos, les fue mal. ¿Será que nos faltó ser humildes para aprender a ser agricultores? Hoy, estos testigos mudos han enterrado una oportunidad grande. La enterraron atrás, no hoy. La enterraron atrás, con malos conceptos, malas inversiones, malas mal planificaciones y malos presupuestos de inversión. Hoy, Tierra Pastos y Ganado es un defensor radical, con confianza de que las estabulaciones sí funcionan, de que la semiestabulación es el futuro de la ganadería en la producción de carne y leche, pero no equivocadamente. Hemos trabajado en campo, en nutrición de suelos, en establecimiento, recuperación y renovación de pasturas degradadas a pasturas tecnificadas. Hemos trabajado en investigaciones, en establecimiento de pastos de corte con técnicas que no hay en libros ni en internet, que son resultados propios de nuestra empresa, para demostrar que sí podemos producir comida en cantidad y en calidad a bajo costo, y lo estamos logrando. Hoy hemos aprovechado esto, que es un testigo mudo de las equivocaciones de la ganadería en Latinoamérica y en Colombia. Pero hoy decimos que esas equivocaciones han servido para que empresas como la nuestra están demostrando hoy en día que no hay mal que por bien no venga, que el peor error es aquel que no se corrige y que debemos de enfrentar el reto de producir comida a bajo costo para enseñarle a las nuevas generaciones de que no sigan llorando sobre la leche derramada, que no se sigan basando en equivocaciones de inversiones, no en planificaciones. Esto nunca se acercó a la proximidad de lo que se llama un agricultor empresario ganadero y una empresa ganadera, porque las estamos montando. Tenemos cómo demostrar que la semistabulación... Es el mejor amigo al no calentamiento global. Que la estabulación y la semistabulación con confort es el mejor amigo de las asociaciones de ganaderos asociados a la ganadería intensiva y al concepto empresarial. Conclusión: un cambio ideológico, un cambio tecnológico y una necesidad de cambio son las bases fundamentales de una nueva sociedad empresarial agropecuaria. Hay que tener en cuenta algo a todas estas asociaciones y cooperativas productoras de carne y leche, que Latinoamérica, Centroamérica, en nuestras fincas necesitamos establecer la plataforma y estructurar un modelo cooperativo, empresarial, dimensionado competitivamente que el modelo empresarial agroalimentario debe establecerse en campo de acuerdo a las exigencias del mercado. Y esta empresa, humildemente, que es de ustedes, tiene las plataformas, los modelos, la estructura, los presupuestos y las planificaciones para llevarles a ustedes una oportunidad grande de transformar potreros, desiertos verdes, en verdaderos cultivos de pasto para ganadería intensiva y podemos lograr 5 a 7 cabezas por hectárea en un programa que establecimos que se llama Pastoreo Rotacional Intensivo Tecnificado por Franjas con presión de pastoreo en producción de carne y leche. Que tenemos una tecnología en pasturas tecnificadas para poder tener entre 15, 20, 25 y 32 cabezas por hectárea en pastos de corte. Son los retos, modelo, cooperativo, empresarial dimensionado potencialmente y competitivamente, es lo que nos va a sacar de este abandono que tenemos en Latinoamérica en el sector agroganadero. Solamente piensen que hoy en Colombia más del 60% de cada metro cuadrado que usted cree que está sembrado, no tiene matas por metro cuadrado en los diferentes pastos. Más del 60% de cada metro cuadrado en Colombia y en Latinoamérica no tiene matas. O sea, estamos perdiendo más del 60% de la producción de borrajes, más del 60% de la capacidad de carga. Desde ese punto de vista, si nosotros ni siquiera producimos 1.5 kilos de pasto por metro cuadrado en ganadería extensiva, ¿cómo va a ser malo? producir 20 a 30 kilos de pasto por metro cuadrado. O sea, no hay ningún concepto ni agronómico, ni técnico, ni presupuestal que demuestre que es malo producir pastos de corte técnicamente manejados como un verdadero cultivo. Eh, solamente piense, pasar de media cabeza, que hoy tenemos en Colombia, a siete cabezas por hectárea en ganadería intensiva. Pasar de media cabeza hoy tenemos en Colombia a producir 20 y 30 kilos de pasto por metro cuadrado para tener más de 20 cabezas donde firmo. Se necesita la voluntad de cada ganadero montar su finca como un proyecto de vida. Se necesita el interés de las asociaciones de ganaderos decir, necesitamos ese cambio. El poder del conocimiento, quien tiene la información, tiene el poder. Hoy tenemos una cantidad de conocimientos para las asociaciones de ganaderos, para que sean ellos los gestores, para que sean las asociaciones de ganaderos las capacitadas que tengan la información para exigir proyectos viables, sustentables, económicamente rentables, con sostenibilidad a través del tiempo. O sea, alimentemos, nutramos bien el suelo produzcamos comida en cantidad y en calidad, más comida en menos área para más animales, tengamos la información que esta empresa la tiene a su disposición. Vamos a ir a todos los países de Centroamérica, de Suramérica, vamos a visitar todas las asociaciones de ganaderos, comuníquense con nosotros, www.tierrapastosiganado.com, tierrapastosiganado.com, Hoy les estamos demostrando que son muchas las aso asociaciones de ganaderos en diferentes municipios que están buscando la tecnología, una tecnología sencilla, una tecnología clara para transformar nuestras fincas en verdaderas empresas productoras de tecnología para exportar carne y exportar leche y producir pastos a bajo costo.